Bienvenida, Miss Ana Pérez, presidenta o representante legal de la ANEP, la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá. Hoy nos encontramos acá para hacer un poco de docencia frente a la necesidad de una lucha por pues la vida, por la salud de las y los trabajadores de la salud y en especial las enfermeras que están afrontando pues una situación muy difícil. Mijana, en medio de 95 años de aniversario de esta asociación, ¿verdad? La forma en que se organizan las y los enfermeros en nuestro país y luego de una lucha en el 2018 contra pues este proyecto 500-511 que pretendía darnos el derecho a huelga y otros derechos que tienen que ver con las libertades de asociación y libertades sindicales. Entonces se ve que propiamente hay una intencionalidad de avasallar, de dominar, de coartar los derechos de trabajadores organizados que nos hemos atrevido a enfrentar, las irresponsabilidades de los gobiernos y también esto que hemos hecho frente a las imposiciones, sobre todo el abandono en salud y en educación, los dos sectores más importantes para la población, y pues que en medio de esta pandemia son los sectores más abandonados. Se nota ahora más que nunca ese abandono de los distintos gobiernos en inversión y en proveer las condiciones de salud y seguridad para estos trabajadores y trabajadoras. Mizana, para que nos pueda identificar, nos pueda contar a toda la ciudadanía, en estos momentos, ¿cuáles son las principales afectaciones, las condiciones en las que se encuentran pues las enfermeras en medio de una crisis sanitaria como la pandemia y los números en crecimiento de contagios y también de fallecidos? Bueno, gracias por el espacio para compartir con tu público. Mira, sí, tal como decía, esta pandemia que ha puesto de rodillas a todo el mundo, por así decirlo, que ha puesto también en evidencia esas debilidades de los diferentes sistemas de salud, más para nosotros en América Latina, en nuestra región, Panamá, no escapa de ello. Son debilidades del sistema que vienen de una acumulación de décadas donde se ha centrado la atención en la enfermedad y se ha abandonado lo que es la generación de salud que se hace en las comunidades, y es lo que nosotros decimos en la red primaria, con la promoción de la salud, que es que tú conserves tu salud, que mantengas sana, y la prevención de enfermedades. Entonces, nos encontramos con un sistema muy debilitado en todo sentido, en su estructura, su organización y hasta en su regencia también, como él. A pesar de que desde el 2015, cuando en la administración del señor Parela convocó a los gremios de salud para que le ayudáramos, y los gremios de salud, incluyendo el nuestro, aportó toda esa información y aporte, y de ahí salió un diagnóstico donde evidenció más o menos aproximada la situación tan seria en que estaba nuestro sistema y de los cambios que había que hacer, y se hizo una propuesta a los cuales nosotros denominamos el libro blanco. De allí se le presentó a la administración, pero lamentablemente la administración que promovió al inicio, y como quien dice, iban bien, al final del camino no concluye y dejan muchas cosas, y a pesar de la insistencia. Bueno, entramos en este gobierno donde la primera acción del hoy presidente, en ese entonces era candidato, y firmó un pacto por la salud, un pacto de compromiso que si ganara iba a impulsar también esa transformación y la coordinación efectiva sacaba. Así empezamos, y con ello también con buenos pasos, donde firma un decreto que da inicio a esta coordinación sacaba. Pero se queda en papel, porque las acciones institucionales para esa coordinación
no se ve, no se concluye, cada uno sigue haciendo lo suyo. Y así entramos a una pandemia. Entramos en una pandemia a la cual pues ningún país estaba preparado y el nuestro tampoco. Pero bueno, se dan esas primeras acciones y es donde resalta a la vista estas debilidades, donde tenemos una red primaria prácticamente anulada, donde tenemos una población con una mentalidad que es la enfermedad y que quiere tener un hospital al lado de su casa, por así decirlo. Y los hospitales no generan salud. Los hospitales son reparadores. En las comunidades es que se genera salud. Entonces nosotros como enfermeras, parte de este equipo de salud, tenemos que lidiar con todas estas debilidades que las hemos ido dado a conocer a las autoridades para que se den estos cambios. Y nos encontramos lidiando con problemas como la falta de equipos de protección personal que sea constante, y tenemos entonces un abastecimiento intermitente y en algunos lugares un férreo control que hasta limita esto, donde en algunos lugares nos dicen que te dan una mascarilla de esas quirúrgicas que te debe durar todo el turno, 8 horas, cuando la indicación con estas mascarillas que por lo menos a las 4 horas tú debes hacer un recambio por el efecto de que se humedece, por la saliva, por el sudor. Entonces te podrás, ese nada más te podrás imaginar. Y nosotros desde el gremio, porque nos toca defender las condiciones laborales de los colegas, hemos ido denunciando esto, hemos también denunciado la contratación temporal cuando nuestra ley dice que debe ser permanente, y ahora estamos denunciando, y los propios compañeros y otros grupos ocupacionales, el no pago de sus quincenas, que ya van en su segundo contrato. Algunas todavía están pendientes desde el primer contrato, otras le pagaron su segundo contrato, están en el segundo, pero a lo que va, perdón, ya lleva más de 3 quincenas que no cobran. Entonces, volviendo a lo del equipo de protección personal, la inseguridad de que esos equipos no tienen esa, no nos dan esa seguridad. En resumen, no nos sentimos protegidas de forma adecuada. Y sí, estamos viendo también la falta de otras partes del equipo, que no hay bata, que no hay protectores de zapatos, falta de insumos, ahora último, esta semana, falta de alcohol, imagínense. Entonces, las autoridades nos dicen que sí, que ellos están en el tema de la compra, que de esto, pero no sabemos qué está pasando con la planificación, porque tú tienes que planificar para que no se te acaben los insumos y tener una compra con suficiente tiempo. Bien, a eso le sumamos que todavía no se resuelve el tema del transporte seguro, por eso que muchas han optado por pedirle hacer 12 horas para no quedar a media calle con esa inseguridad, con la falta de transporte. Eso le suma la sobrecarga laboral que se tiene con, teniendo esas indumentarias donde a veces tienes que estar 12 horas, donde muchas de las compañeras, como hay esa escasez y esa rigidez que no puedes estar usando mucho del recurso, nada más te dan uno, hasta se limitan para tener sus necesidades básicas, no toman agua para que no les des ganas de orinar. Y eso con la consecuente daño a nuestra salud. Tenemos compañeros con problemas ya asociados a estas cosas. Los sofocantes, tenemos área en Cocle, nos dijeron ayer, la falta del aire acondicionado en esas salas donde tienes que usar toda esta instrumentaria y más de un mes y no se arreglan. La lista es larga, no los quiero agobiar con todo esto, pero toda esta acumulación de cosas
que nos pone en riesgo a nosotros, a nuestros pacientes, porque inclusive a veces no hay para ellos. Tenemos un tema que a veces no hay ropa de cama, ¿sí? Áreas donde le ha pasado 9 días sin que le cambien la ropa de cama. Entonces es un tema gerencial. Entonces, estas debilidades nosotros las hemos puesto en conocimiento de las autoridades, y no es porque estemos en contra de ninguna gestión. Es que, es más, hasta los reglamentos internos dicen que el funcionario debe comunicar a su jefe cualquier situación irregular que detecte. Entonces nosotros, eso es lo que hemos estado haciendo, pero como no hemos visto esa respuesta efectiva, tomamos la decisión de iniciar serie de protestas, de piqueteos, y vamos a iniciar en el día de mañana 24, lunes, y el martes 25, piqueteos ordenados, guardando las medidas de bioseguridad con respeto. Invitamos a la población que nos apoye, porque también hay otro tema. Aquí no todo puede ser COVID. Están los pacientes con enfermedades crónicas, que todavía eso no se ha definido, esa atención que urge. Entonces también eso lo hemos señalado. Correcto. Miss Ana, y somos testigos de que ustedes desde el principio han seguido las normas de comunicación en la parte administrativa. Vimos cómo enviaron notas, cómo han tratado de hacer los canales para reunirse. Es decir, como trabajadores y trabajadoras de la enfermería, ustedes han seguido esos pasos en la relación laboral para buscarle una solución, una alternativa a las condiciones laborales que prácticamente se le está negando y que pone en peligro su salud, que pone en peligro su seguridad, ¿no? Y la de familia de ustedes también. Claro, claro que sí, porque mira, ya llevamos 3 compañeras fallecidas, activas, activas, es lamentable. Todavía tenemos compañeras hospitalizadas y tenemos compañeras que están ahorita en hoteles, hospital, que están en su casa, y que a raíz de eso parte de su familia se ha contagiado, ¿ya? Y tenemos otras que han perdido familiares, papá, mamá, esposo, hijo, producto de COVID, igual que el resto de la población. Entonces, esto es lamentable. No queremos una muerte más. Necesitamos hacer cambio, necesitamos, y es lo que le pedimos a las autoridades. Es una, hay decisiones que hay como que reformularlas, ¿no? Para ver cómo de una vez, de una manera integral, incluyente, participamos todos, no solamente sectores para la toma de decisiones, sino una mesa amplia donde estemos todos, no solamente la parte médica o solamente la parte económica, no, tenemos que estar todos en una representación, porque este tema de COVID es un tema nacional. Así es. Afecta la salud, y la salud no solamente es ausencia de enfermedad, la salud es un tema que tiene que ver con trabajo digno, abastecimiento de agua potable, tener una vivienda digna, tener un trabajo digno, y ahorita ese es un tema muy serio. Exacto. Ante tanto desempleo producto del COVID, y que eso está agudizando la situación social y económica de miles de panameños, y con ello es todo eso afecta la salud mental de la gente como tal. Entonces, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, esta generación de pandemia, de post-COVID, seriamente afectada, y todavía, o por lo menos nosotros no conocemos, que haya una mesa que esté evaluando estas consecuencias a mediano y largo plazo. Así es. Importante, va a repercutir en el desarrollo del país, porque es la generación del futuro. Así es. ¿Ya? Entonces, definitivamente todos tenemos que ver esto. Nosotros lo hacemos desde la óptica de enfermería, sí, porque enfermería ve al ser humano integral.
en todas sus etapas de la vida, en todos sus entornos. Enfermo, sano, lo vemos. Y por eso es que hacemos ese llamado, porque también hay que cuidar a quien cuida. Y no nos sentimos seguras. No nos sentimos seguras, y es lo que le pedimos. Seguimos haciendo nuestro trabajo, porque aunque estemos inseguras, hacemos nuestro trabajo. Pero hay consecuencias, ¿no? Y entonces, igual han muerto otros compañeros del equipo de salud, lamentable. Así que eso es lo que tenemos que ver, y es lo que le estamos planteando, y esperemos. Tenemos pendiente para el día martes una reunión con el señor vicepresidente de la República. Esperemos que a ese nivel ver luces, porque a nivel de ministerio, de caja, nos dice que su presupuesto no dan. Entonces, si no tienen, tenemos que ir más allá de quien da la última palabra. Correcto. De presupuestos, pero que respondan a una necesidad integral, no solamente a la patología, sino a todo, porque es urgente. Sí, y nos quedamos con el mensaje, las palabras de que realmente para tener una población sana es necesaria la promoción de la salud para la prevención. Y por supuesto, lo que en estos momentos la población no tiene, alimentación, trabajo, no le da seguridad, no le da un ambiente sano, más todas las afectaciones psicosociales, está generando o va a generar eso, una niñez y una juventud que va a estar enferma por desnutrición y por pues todas las otras afectaciones que causa pues el abandono, el abandono del gobierno. Bueno, Ana, entonces aprovechamos un último mensaje para que la población pueda se aboque, y nosotros también aprovechamos para llamar a las y los docentes y todos los demás trabajadores profesionales y la sociedad en general para que les acompañemos en estas primeras acciones de protesta y las que vengan en adelante por la salud de todas y todos. Claro, iniciamos mañana en la periferia de las instalaciones de salud con todas las medidas de bioseguridad, con su cubrebocas, su distanciamiento de 2 metros, su gel alcoholado, porque hay que protegerse en ese sentido. Y nos pueden también mediante las redes mandar sus mensajes de apoyo a esta situación que, vuelvo y reitero, es de país. Así es. Muchas gracias, Miss Ana. Gracias, gracias a ti, cómo no. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio.